Pues bien, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una transmisión más. En este momento estamos acá en Twitch, estamos en directo en Twitch, pero bueno, este video obviamente que lo vamos a subir a YouTube. En Romy Rocks, bienvenido al canal. Así que pues nada, muy buenas tardes para todos. ¿Y por qué lo vamos a subir a YouTube? Bueno, como estamos haciendo, hace tiempo que no hacemos directo por allá por YouTube, pero bueno, ya vamos a retomarlo. Obvio que sí, lo vamos a hacer. Ahí está Julián Red, bienvenido. Romy Rocks, buenas tardes, buenas, buenas. Así que pues nada, familia, como les iba diciendo. Ahí está, a ver el chat atrás mío. Pues nada, entonces este video lo vamos a subir a YouTube, vamos a editarlo y vamos a subir esta parte de la transmisión. Hoy tenemos varias cosas, vamos a estar seleccionando a los participantes del torneo de Axie Infinity para mañana. Va a ser 5 p.m. hora argentina, vamos a empezar con la transmisión. Y, o sea, 5 p.m. argentina, 4 de la tarde, o sea, 4 p.m. Venezuela, serían 8 UTC y 9 de la noche España. Así que los que queden seleccionados, obviamente me voy a estar contactando con ellos por privado para armar toda la dinámica de mañana. Y además de eso, también tenemos algunas actualizaciones. Tenemos un nuevo airdrop. Ya está el carro paper, así de, o sea, los tokenomics de Carrot. Y se estuvo hablando un poco, tenemos la grabación del Zoom de nuestro amigo Akenaten, que lo subió a su canal, también lo vamos a estar viendo acá, vamos a estar reaccionando y sobre todo el plato fuerte de hoy, vamos a tener de invitado a nuestro pequeño inversor, a nuestro más pequeñito de toda la comunidad de Ralph, que es el amigo Lolo. Bien, así que pues nada, vamos a estar hablando con él un poco, vamos a enterarnos todo. Todo lo que hace, vamos a estar de chismosos acá un rato con él. Y pues nada, y así que vayan preparándose, vayan dejando las preguntas que quieran ahí en el chat. Así que pues nada, voy a darle la entrada por acá a nuestro amigo Lolo. Está por ahí en sala de espera. Así que déjame ver. Está por acá. Lolo, ¿estás por ahí? Estoy acá, Rey. ¿Estás ready, Lolo? Y buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá, esperando. Bueno, espérate, vamos a ver porque no te estoy viendo en la cámara. A ver, a ver. Sí. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Lolo, bienvenido al canal. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que llegan. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Un poco nervioso, no te voy a mentir, un poco nervioso estoy, pero vamos bien por ahora. Pero bueno, nada, ya básicamente acá estamos todos de una forma u otra, hemos estado interactuando, ya sea en canales de la Legión, ahí en los chats y demás, así que no te sientas nervioso, que acá los que nos están viendo somos todos de la familia Ralph. Compañeros. Así que bueno, Lolo, pues nada, Lolo, vamos a estar, hoy eres amigo mío acá en el canal, así que siéntete como si fuera tuyo y vamos a estar hablando un poquito de ti y después vamos a estar viendo todo lo que tenemos con relación al torneo de Axie, así para que me ayudes a con toda la dinámica y me actives el chat ese. Así que, pues nada, Lolo, cuéntame un poco. Todos te conocemos por Lolo, ¿bien? Pero ¿cómo te Claro. llamas? ¿Cuál es tu nombre? Yo en realidad mi nombre así completo es Cristian Alfredo Slevin. Bien, Stefan. ¿cuántos años tienes? Yo cumplí en junio 13. Bien, eso fue lo que más nos llamó la atención a todos, la edad que tenías. Primero porque empezaste a hablar dentro del Zoom Sí. y bueno, todos te escuchamos y ahí saltó lo de, bueno, ¿y qué edad tienes? ¿No? 13 años y todos nos quedamos locos con la forma que te expresaste, ¿no? Todo ese dialecto que usas. Y bueno, tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, tengo un canal con 1000 subs que antes cuando no estaba tanto en el mundo de las criptos, ya que arranqué en 2019, más que nada también por mi canal de YouTube. Y ahí subía mucho Fortnite, pero hace poco me puse más a subir cosas de cripto, ya que es lo que más me está gustando ahora. Ah, ok.
Y bueno, tienes el canal, obviamente, después lo vamos a estar compartiendo en los grupos para que te sigan ahí. Y pues nada, espero también un día estar por ahí contigo compartiendo en el canal y hacer todo lo que haces ahí junto a ti. ¿Y Obvio. cómo empezaste? ¿Por qué te decidiste a arrancar en YouTube? Yo estuve viendo tu canal ayer, lo estuve mirando y vi Yo que sí, tienes videos de hace 4 años atrás. sí, yo arranqué más que nada porque veía mucho en ese momento cuando estaba, no sé, Fernanfloo, Juegos Carmán y todo eso, y a mí me encantaba. Y como yo nunca tuve vergüenza nada, dije, ya fue, voy a subir algo. Y lo primero, como en ese momento era 2017, si no me acuerdo, más o menos estaba por ahí. Me acuerdo que estaba muy de moda el rato de la botella. Y yo era buenísimo. Yo digo, listo, ya está, voy a hacer un video así. Y de ahí fui subiendo y fui subiendo videos. Aunque videos, la verdad que dan un poco de mucha vergüenza, pero no me importa nada. Entonces, fui subiendo nomás hasta llegar a los 1300 subs, que después me fui apagando, ya que, bueno, mi canal no fue subiendo mucho, pero ahora arranqué otra vez con las criptos, más para subir videos más seguidos e informar a la gente. Bien, excelente. O sea que básicamente no te daba vergüenza hacer los videos y dijiste un día, bueno, voy a arrancar, voy a hacerme un video como si fuera una historia de Instagram y voy a subirlo. Y ahí arrancó todo. Pero ahí arranqué, ahí arranqué. Bueno, a ver, dame un segundito, a ver, capaz que tenemos un invitado junto a nosotros acá también, a ver. Vamos a ver si podemos traer a alguien acá. Dame un segundito. Bueno, vamos a esperar a ver si se nos une. Pues nada, Lolo, entonces. Los primeros contenidos me dio mucha gracia el segundo, no sé si fue el segundo, fue un video que, bueno, familia, gente, ya volví de viaje, ya Sí. pasa que no tenía tiempo, decía, no tenía tiempo para subir videos. Bueno, sí, tenía tiempo, pero no tenía wifi, después al aeropuerto, me dio mucha gracia que, ¿cuántos años tenías ahí? 9 años, ¿no? Es que mira, yo arranqué con YouTube cuando tenía 9 años, así que pasa, yo todos los años me voy a Paraguay. Y no es que me voy a Paraguay ponerle a Asunción. Me voy al campo, que en ese campo viven 200 personas. Y no llega wifi, obviamente. Entonces estoy una semana aislado de todo. Y no sé qué pasa, entonces hay veces que capaz grabo videos ahí, o lo que hacía era grababa videos y los dedicaba y apenas llegaba acá los subía a varios, iba haciendo cada 2 días, pero ahí no podía subir. Claro, ¿y cómo arrancaste después en el mundo de las criptos? ¿Qué fue lo que te motivó a, o sea, obviamente calculo que no arrancaste a invertir de instancia porque me imagino que tenías que contar o bien con tus ahorros? Es que es complicado y sobre todo acá en Argentina, porque Lolo vive acá en Sí. Argentina. Y el tema de cripto tiene que ser, o sea, sí o sí por P2P de Binance, y hay que ser mayor de edad y demás. No sé cómo fue ese proceso de inicio en el mundo de las cripto. Si entraste de uno a invertir, si estuviste buscando las opciones gratis, si jugabas o qué. ¿Cómo fue esa primera vez? Okay, yo arranqué en 2019, no me acuerdo cuándo, y yo me apareció un día en YouTube. Library, el nuevo YouTube para ganar dinero, algo así. Y yo, por ejemplo, al principio lo que uso bastante también, o juego de vez en cuando, es también ClickLabs, no sé si la conocerás, que es también para ganar plata PayPal. Entonces yo usaba bastante esas aplicaciones, y pero nunca sabía el mundo de las criptos, o sea, había escuchado, pero no sabía más nada. Entonces un día digo, bueno, voy a ver qué es esto, porque pensé pagaba a PayPal, y no, pagaba en criptos. Y yo no entendía, ponete a pensar que yo, o sea, No, no. cuando yo 3 meses ponele y retiraba 60 LBC cada mes, creo que en ese momento el LBC eran como $15 al mes, era más o menos. Ah, Era bien. bastante, no, Bien, estaba bien. nada. ¿Y cuándo fue? Hace 3 años, ¿no? No, eso sí, en 2019 más o menos. ¿Y qué Claro, pasa? en ese momento acá en Argentina el dólar valía, qué sé yo, 40 pesos.
Sí. 50 pesos, o sea, $15 al mes, estamos hablando que era un montón de plata. Sí, y es que aparte, yo, bueno, digo, voy a hacerlo. Y yo seguía los pasos y como no entendía nada, vos entendés que, mira, primer intento, mira, me acuerdo patente, primer intento, erré la wallet y perdí como 60 LBC. Segundo intento, puse bien la wallet y cuando tuve que cambiar a USDT y de ahí enviarlo a... No, ¿qué había que hacer? Ok, mire, había que cambiarlo a USDT y yo no sabía cómo hacerlo. Después, cuando supe cómo hacerlo y le di a retirar, no sabía a dónde mandarlo y, no, y lo mandé a cualquier lado. O sea, no sé a quién le habrá llegado. Por lo tanto, yo me frustré tanto que dije, ya está, no voy más. Y de ahí hasta, ¿cuánto era? Si en marzo de 2020 volví y nada, la tuve mucho más clara. Fue como un clic en mi cabeza que pasamos en 4 meses a no entender nada, en un día a entender todo. Y yo digo, como no sabía nada, tan sana me era. Pero bueno, así y ya, y después me fui enganchando, me enganchó un montón lo del Bitcoin, me reencantó todo. Y fui avanzando, fui, le di y acá estamos. O sea que no solamente te quedaste con eso, por ahí te empezaste a buscar, a educar, a prepararte y todo viendo videos, ¿no? Claro, es que me encantó para mí que capaz con una moneda externa mucho más segura que por ejemplo el dólar puedas en un día sacar el doble de ganancias que en un mes, me parece increíble. Que también Sí. tiene el mismo riesgo de pérdida, obviamente. Y obvio, por ahí puedes, o sea, más allá del riesgo, que es lo que dice, por ahí envías mal en la dirección, seleccionas mal, tiene sus pequeños tips que de algo que te equivoques, pierdes todo, eso es la verdad. Y sí, Pero más que nada bueno, en este mundo de las criptos. claro, más allá de lo que hayas ganado o no, lo bueno acá es que solamente con la edad que tienes no te diste por vencido y por ahí como que esperaste un tiempo y volviste y dijiste, bueno, voy a seguir intentando, voy a seguir luchando y bueno, lo conseguiste. Mira hoy dónde estás, hoy todos te admiran, todo quisieran ser tú a los 13 años. Yo Merece, merece. quisiera haber encontrado, haber sido tú cuando tenía esa edad. Yo a mi edad, bueno, obviamente estaba en Cuba porque soy cubano, pero yo andaba jugando a las bolas, jugando a los muñecos y para acá y para allá, ¿no? Y hoy en día, con toda la tecnología y demás que hay, no es muy normal encontrar, yo por lo menos en mi caso particular no conozco a nadie que con tu edad Que, mira. esté en este mundo. No, es que aparte, más que nada, es que tiene que gustar también. Porque yo, por ejemplo, tengo compañeros de la escuela, por ejemplo, de cualquier lado. Y yo, capaz, trato de enseñarle, ¿viste? Y no puedo, no entienden. Porque es algo que es muy complejo y que también te tiene que gustar. Porque si a vos no te gusta algo, no lo vas a entender. Entonces, de ahí me encantó el tema. De ahí encaré y llegué acá. Claro, exacto, porque no solamente es entenderlo, obviamente entenderlo es sumamente complicado, pero que te guste ya es otra cosa. Y Claro. más a la generación tuya, que, o sea, es que todavía a personas grandes le cuesta entender y le cuesta aceptar que hay un mundo digital, que hay monedas digitales, el funcionamiento, le cuesta todavía entender, así que imagínate a chicos de tu edad, me parece que en la escuela te deben o sea, no un bullying en forma de despectivo, pero sí te deben de decir algo como, ah, mira, el chico de la cripto, ah, el de criptomonedas, algo así, ¿no? Me dice, ¿sabes qué me dicen? Sí, me dicen así. Ah, varios, no todos, mis amigos más que nada. Sí, claro, porque es normal, a mí me pasa igual acá, donde yo vivo, no hay muchas personas que estén también en el mundo cripto y por ahí yo siempre que veo uno le digo, compra criptomonedas, o mira, esto funciona así, o esto va a pasar, y ahora con lo del metaverso y demás, le comento un poco. O sea, ¿para dónde va el mundo de las criptomonedas? Y me dice, no, mira para allá, eso te están lavando el cerebro, me dice, cosas así. Entonces, siempre como que te hacen ese bullying, o sea, no ofendiéndote ni tratando mal, pero sí suele pasar. Y Claro. bueno, después de marzo de 2020 me dijiste más o menos que ya estabas que fue donde otra vez como que dijiste, bueno, voy a seguir. Ahí veo que en el canal de YouTube sobre todo empezaste a subir muchos videos de videojuegos y demás. ¿Esos Sí, porque videojuegos eran, o sea, te generaban ingresos o solamente te quedaste con la otra parte no. de anterior? Porque yo más que nada, mira, YouTube lo usaba como
era un. Lo usaba como método de diversión nomás para subir videos. Aparte de eso, es muy difícil monetizar en YouTube ya que tenés que tener 4.000 horas de reproducción. Sí. No, no, era imposible monetizar. Pero yo en realidad, más que nada lo que hago es como. Juego al fútbol, bueno, igual ahora no, no tanto. Antes jugaba más, mucho más en realidad. Pero no es por las criptos ni nada, sino que porque no puedo ir a los campeonatos, por lo tanto no puedo ir a un club, no puedo comprometerme. Después, juego bastante a la Play. Bastante, la verdad que bastante. Y nada, las criptos a mí me dedico mucho, me gusta mucho. Y ya, ¿cuándo hiciste tu primera inversión? O sea, a ver, más allá de que cómo hiciste tu primera inversión, si es que la has hecho, ¿no? Obviamente, ¿cómo fue, antes que me cuentes eso, ¿cómo fue la aceptación de tus padres cuando le Bien, dijiste ¿verdad? que le dijiste lo que te gustaba o algo así? O sea, que le hablaste por primera vez de las criptos. No, ellos se dieron cuenta poco a poco, más que nada se fueron dando cuenta. Y por ejemplo, mi viejo no se lo cree, no se cree casi nada. Mi mamá sí, mi mamá es mucho más abierta, entiende mucho más. Incluso ella, por ejemplo, juega a Click Clubs y de ahí, por ejemplo, pudimos sacar la primera inversión que hice que hicimos de $50, creo. No mal recuerdo. Entonces, claro, fue todo con Click Clubs, o sea. Fue inversión, no tan inversión, ¿se me entiende? Claro. Pero más que nada, yo por ejemplo, hace poco con lo de la Legión de Ralph y todo eso, cuando me dieron la beca de Xfinity, mi viejo no podía creer que un juego, o sea, para invertir en un juego, valga para empezar $600 y segundo eso, que gane plata con eso. Entonces, para mi papá es un poco difícil a veces explicarle, para mi mamá no. Pero eso es lo de menos para mí. Claro, pero eso fue reciente, fue cuando lo de la beca de Axi, pero antes, Sí. yo te hablo de la primera vez que tú le comentaste o en aquel momento que te ganaste, no sé, los 15, los $30 que le comentaste a tus viejos o simplemente te lo quedaste para ti. No, yo se lo comenté, mi mamá obvio sabía todo, mi papá también, y yo le comenté y me dijo, sí. Mi mamá igual siempre me tuvo mucha confianza, siempre me dijo de que algún día algo me iba a llegar porque siempre me decía de que o tengo que estudiar algo para empresario o algo así, algo parecido con la economía, pero. Y nada, pasó esto. A mi papá igual al principio no tuvo problema como porque más que nada no resalté tanto. O sea, más que nada cuando resalté fue cuando pasó todo esto hace cuánto, 2 semanas, Claro, parecido. O sea. sí. Y bueno, Y pero bien, nada. por lo menos es muy importante eso, el tema del apoyo de la familia, la verdad que felicito, o sea, a tus padres porque no te dijeron como que no, deja eso, que eso no funciona, o no, eso es una locura, o no, porque suele pasar también. O sea, a nosotros que somos grandes nos pasa, así que me puedo imaginar a un nene de 13 años. Pero es bueno y la verdad que muy contento que tus padres te hayan apoyado, ¿no? Y te Sí. hayan dado, o sea, no te hayan sacado de ese mundo y al contrario, se unieron a ti y te estén apoyando. Exacto. Igual creo que si me hubiesen tratado de sacar, igual no sabrían, porque yo creo que le pondría, por ejemplo, al Google Chrome, le pondría código de seguridad que les pida para entrar y solo puedes entrar yo. O sea, cuando. Claro. No, pero bueno, sí, a lo que voy es que por ahí no, tú tienes que estudiar, que la escuela, que sé cuándo, que sé que lo haces, sé que estudias, porque es más, hoy estuve hablando contigo la mañana y me dijiste, no, estoy en la escuela, sé que cumples tus tareas y demás, y después de eso, pues que por ahí te dedicas Mira, a este mundo. terminé hoy y me fue bastante bien. Creo que tengo 3.10 por ahí. Ah, bien. Después tengo que ir el martes nomás por matemática para que subirme la nota. Así me quedo un 9, un 8 más o menos. Y después tengo más o menos. Tengo todo el boletín arriba de 8 más o menos. 8, 9 y 10. Ah, bien, está bien. Lo de Ah. matemática no, que la quiero subir. Y bueno, para pa seguir manejando bien las cripto vas a tener que aprender bien matemáticas, ¿eh? Así, y bueno, Lolo, la verdad que me alegro. Y Ralph, ¿cuándo, cómo? O sea, sé que entraste a lo que es la Legión de Ralph, te involucraste a Ralph por Rubén. Un saludo, le Sí, mandamos a Rubén, por le mandamos un furtivo. saludo desde acá. Un capo furtivo. Lo Sí. amamos. Así que, Aparte. ¿cómo se conocieron ustedes?
Mirá, en el grupo que, si no mal recuerdo, es en el grupo de soporte cripto de Penumbra, o sea, el canal de soporte cripto. Y ahí yo me metí por la familia de Bitpower, ¿ok? O sea, todo encadena todo. Yo me metí en la familia Bitpower, de ahí salió el soporte cripto y bueno, que somos 100 igual. Entonces, siempre estaba ahí Rubén. Un día me escribió y me dijo hace relativamente poco, y yo dije: sí, mandale, con todo, olvídate. Y yo estaba recontra feliz porque, aparte, ya había escuchado hablar de Ralph. Ah, ya habías escuchado hablar. Ya había escuchado hablar de Ralph y no, nunca me imaginé que me iban a meter. O sea, yo estaba recontra feliz, imagínate. Y nada, y ahí arranqué. A Fortu igual es un crack, o sea, siempre está ahí activo y es un capo el chon. Sí, siempre está activo apoyando. Ahí está en el chat. Gracias, campeón. Familia, ¿cuántos somos? 10 acá en directo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Lolo? Pues déjenmelo ahí en los comentarios, así se lo vamos haciendo por acá. Ahí dice, gracias, campeón, te dice Rubén. Sí, Pues, y, o sea, estoy bien. entraste ya a la Legión. Hoy por hoy, ¿tienes RAL? ¿Tienes en tu Sí. wallet, tienes RAL? Tengo, pero muy poquito tengo. Pero yo Bien. confío igual de que. Yo confío de que onda seguir teniendo plata y capaz invertirle de poco a poco con capaz lo que vayamos ganando, no sé, con lo que van distribuyendo en el grupo, de ahí ir comprando Ralph. Bien, excelente, claro, es así, es poco a poco, no desesperarse, recién estás empezando. Lo bueno es que tienes esa chispita por dentro de insistir y de perseverar y pues nada, ojalá sigas así, que no cambies, ojalá que te sigas educando, o sea, más allá de la escuela, obviamente nunca dejar los estudios, pero también educarte sobre el mundo cripto, antes de ya empezar a, como te decía, o sea, obviamente ahora tus inversiones por ahí dependen de lo que ahora con la beca de Axie Infinity, lo que puedas generar por ahí y alguna otra cosa que puedas generar extra en el tema del internet y con la ayuda de tus padres, pero es bueno eso, ya sé que estás dentro de Crypto Club. Bueno, en ese momento del Zoom allá, Edwin te dio el acceso y demás. Ahí en Crypto Club es una excelente oportunidad que no deberías desaprovechar. Ni tú ni todas las personas que están ahí adentro, porque la verdad que hay un excelente equipo de profesores, un excelente equipo de personas en sí. La comunidad es un ambiente excelente. Y pues nada, aprovéchalo, edúcate lo más que puedas. Nunca dejes de educarte, nunca dejes de estudiar. También sé que estás estudiando inglés. Sí, Cuéntame hace un poquito, cuatro eso años. ya hace 4 años, ¿no? Claro, lo habías dicho en el Zoom, ya bastante, por lo menos sabes más inglés que yo, que no sé nada. Cuento una anécdota tipo medio graciosa de Axie Infinity y de las becas. Bueno, cuéntame. Mira, lo más curioso, ¿no? Que me dieron la cuenta con 1.100 copas, ¿ok? ¿Y qué pasó? El problema de esto fue que arrancamos y como eran las 11 de la noche y yo tenía escuela, aunque yo tenía casi todo cerrado, mi papá me dijo: o apagás. Entonces yo dije: bueno, chicos, tengo que cortar. ¿Y de ahí qué pasó? Nunca pudimos después conectar otra reunión para seguir aprendiendo. Y yo dije: bueno, voy a jugar, no debe ser tan difícil. No debe ser tan difícil, ¿sabes qué? Bajé a 500 copas en 2 días. Estaba desesperado, no sabía qué hacer. Y estaba como casi cada. O sea, en los 5 últimos días siempre estuve contactando con Andrés y no, nunca pudimos concretar porque, o capaz, yo estaba en el colegio cuando él podía, a la tarde no podía, yo estaba libre, y a la noche yo no puedo porque mi viejo no me dejaba. Entonces, cuando pudimos concretar, fue como que la primera vez que me enseñó, tipo, que estuvimos media hora, y fue gracioso, pues subí de 500 copas que estaba en una hora subir a 800 otra vez. Entonces, la verdad son muy buenos profesores, o sea, en una hora, media hora que me enseñó Andrés, le mando un saludo que literal pasé de 500 copas a 800 copas, que No, quedamos medio Andrés. mal y bueno. Sí, Andrés es un capo. Andrés también cuando estaba iniciando, también me dio una mano. Está ahí en lo que es Crypto Club. También Jesús Alvarado, Pedro Liendo, Jesús Urbina.
Está muy, muy buen team ahí dentro de Crypto Club. Eso es lo que es ¿Verdad que la sí? parte de Axi, pero también lo que es la parte de trading y demás. Está el profesor Alberto, están, o sea, hay varios y muy buen ambiente que hay dentro de la comunidad. Así que bueno, a ver familia, ¿qué tienen por ahí para preguntarle a Lolo? ¿No quieren saber nada? No, no. ¿Qué opinión tienen? Déjenos por acá, dice grande Crypto Club Rubén. Bueno, entonces ahora estás en las 800 copas, ¿verdad? Sí, un poquito más, creo que 830 por ahí, pero porque no quiero jugar más, porque quiero subir primero el modo aventura y ahí que me vuelva a enseñar a Andrés, que ahora ya que tengo colegio, después seguramente mañana concretemos para que me enseñe bien bien, para que sepa todo y ya ahí arrancar al top mundial. Ya está, ahí sí Bien, no le voy a dar. No, no, ahí le voy a Gabo. dar, o sea, es que cuando ya tenga todo claro, le voy a dar y no voy a parar, pero bueno. Bien, igual, ¿qué equipo te tocó? ¿Qué equipos tienes? Tengo, nada, no me acuerdo bien los nombres, Sí. pero me tocó el de la pluma, que tiene 312 de vida, si no mal me equivoco. Tiene huevo, black mail y Ese la acero. es un pájaro. Ese es muy Ajá. bueno. Ese es El el pájaro, pájaro. ese es muy bueno. Ajá. Después Después. tengo el soporte y, ¿cómo se llama? Un tanque. Pero es bastante bueno. O sea, yo pensé la verdad que era muy malo porque yo no sabía jugar, no es que el coso era malo, yo no sabía jugar. Y cuando no entendí más, bueno, ahí arranqué a ganar y listo. Es muy No, está bueno, muy bien, bueno. lleva tiempo, o sea, no, no sé, así todo el mundo piensa que es un juego de llegar y tirar cartas así nomás y no, no es Claro, tan no, sencillo. no, no. Ojalá. No es tan sencillo porque requiere, se requiere táctica, requiere análisis, estudio, porque tienes que no solamente aprenderte tus cartas, también tienes que aprenderte las cartas de, en realidad todas las cartas. En base a eso ya tú sabes qué te puede hacer el enemigo, o sea, el daño que te puede hacer, si te puede robar energía, si va a pasar el turno, o sea, es complicado, además de contar las energías del oponente, es un juego de estrategia que es bastante, bastante, bastante Sí. difícil. Sí, bastante difícil, no es tan sencillo. Pues nada, Lolo, me alegro mucho de que... o sea, de tu persona en general, de cómo solo, sin que nadie por ahí te dijera, ven, mira Lolo, métete en el mundo de las cripto, haz esto, compra acá, o sea, es bueno, ese paso, ese primer paso que diste fue un paso gigante. Sí, Así fue que decisivo, la verdad. me alegro mucho de que lo hayas hecho. Como te digo, ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad. Cuando tenía tu edad o que alguien me haya dicho, mira, esto existe, esto es así. Imagínate que, bueno, yo cuando tenía tu edad el Bitcoin hubiese estado en centavos, así que... Sí. Pero pues nada, sigue así, no te detengas, sigue estudiando, sigue aprendiendo y obviamente nunca abandones los estudios y dale de parte de la comunidad de Ralph y de toda la Legión, saludos a tus viejos y que te apoyen. Te apoyan en esto porque la verdad que el mundo cripto es muy interesante y estudia todo lo que puedas. Todo lo que puedas, cuentas con mi apoyo, con el apoyo de toda la Legión, de todos los Ralfes. Cuando quieras venir al canal, ya sabes que me escribes un mensaje, me dices, hoy quiero ir para allá, quiero charlar un rato, ¿qué vas a hacer? Y bueno, y le damos. Prendemos el live y le Listo, damos. quedamos. Así que bueno, ¿cómo es tu canal de... A ver, yo lo tenía, vamos a buscar por acá. Mi nombre y apellido. Sí, yo había visto ayer el... ¿Sabés qué tendríamos que hacer ahora para mí? Ajá. A mí ahora tendríamos que empezar a anunciar las cositas nuevas de Ralph, ¿verdad? Sí. Estamos bien. Bastante fresco, la verdad. Vamos a ver cómo era. A ver si yo lo tengo en el historial acá. Te lo escribo por el chat si puedo. Ah, sí, Espera. dale. Dale, más fácil. Chat. Se me quiere dar vuelta el celular. Este, lo estoy escribiendo. ¿Lo vas a mandar al chat de acá de Twitch? Sí.
Tawisnaki 10, hola. Ahí lo mandé. Ahí está. Cristian. Bueno, con Ralph estamos potentes, ¿eh? La verdad, bastante bien estamos. ¿Te gusta el proyecto de Ralph? A mí me encanta. A mí, para mí, más que nada por lo que a lo que apunta, que, o sea, parece una meme coin, pero no es tanto una meme coin porque hay un proyecto detrás y se vienen cosas que son van para arriba. Vamos, vamos, primero vamos para comer nuestro primer cero. Eso no se festeja, pues después no vamos a comer mucho más. Vamos por más siempre. Qué capo, que cómo con esa edad puede llegar a tener esa visión y ese análisis. Pues bien, familia, acá está el canal de YouTube de Lolo. Se llama Christian Slade. Voy a copiar el enlace. Y vamos, lo voy a dejar acá. Bueno. Ahí está. Ahí lo envié al chat. Así que vamos a seguir los dos. Se llama Christian Slade. Tiene 1260 suscriptores. Así que vamos a apoyarlo, familia. Vamos a apoyarlo. Vamos a dejarle su like. Y vamos a estar pendiente ahí de cada vez que suba un video. ¿Puedes explicar la imagen que Rolando envió? ¿Cómo andas, ¿Cómo pasó? Luarion? Ahora vamos a ver eso. Así que, bueno, Lolo, gracias. Gracias de verdad que sí por estar conmigo acá y pues nada, vamos a dejar lo que es la entrevista hasta acá y quédate conmigo, vamos a Dale, dale. seleccionar a todos los ¿Al jugador? participantes del torneo de Axie mañana y ver todas las noticias que tenemos buenas. Así que bueno, esto no va a ser vamos a cortar porque estoy grabando al mismo tiempo para YouTube, así que Dale, vamos dale. a dejarlo hasta por aquí y pues bien, nada, eres bienvenido cuando quieras.